cuestión de salud. A todos los participantes y a los oyentes, buenos días, Álvaro. La verdad es que me sigo preocupando. El señor Dinomón inicia su labor el 1 de octubre, estamos a 30 de octubre. Mañana. Sí, mañana inicia. Y la verdad es que él, estos temas, él tiene que discutirlo con la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Al menos que él piense actuar al margen de la junta directiva. Entonces, si es así como inicia, la verdad es que estoy preocupado. La Caja de Seguro Social tiene su estructura, tiene su autonomía, y lo que estamos observando no es que el respeto precisamente a las normas y a las reglas que tiene esa institución. Entonces, ¿cómo es que él va a tomar esas decisiones? Si lo asocio a la mesa en la que nosotros estamos discutiendo el tema del IBM, esa conducta es la misma, ¿no? Pues una conducta en la que se imponen reglas del juego sin discutirla, sin pedirle opinión a los participantes. Entonces, definitivamente, estamos observando una persona que no va a conciliar en la Caja de Seguro Social los distintos sectores que hay allí administrando esa Caja de Seguro Social. Son problemas no nuevos, ¿no? Son problemas viejos. Esto del tema de los medicamentos, siempre hemos observado el gran negociado que hay allí, ¿no? Cómo las empresas se autoimpugnan para efecto de obligar a los administradores que hagan compra al detalle, lo que significa dos, tres, cuatro veces comprar uno de estos medicamentos. Eso es viejo. El tema de la cita médica que hay allí, el tema de las operaciones, es decir, todo eso es un caos. Yo creo que todo eso es una situación prácticamente provocada, ¿no? El señor Dino Mons, no es que él no sepa eso. Él sabe todo lo que está ocurriendo allí, eso lo sabemos los panameños. Una situación que se ha discutido con anterioridad, pero lo que han pasado por ahí no han resuelto el problema. Ahora llega él para ver qué hace. Realmente yo no guardo ninguna esperanza de que esos problemas se van a resolver como debe resolverse. Sin embargo, esperemos que él vea cómo es que va a resolver esos problemas. Lo que me sigue preocupando, me sigue llamando poderosamente la atención, es que con quién va a tomar él las decisiones, si va a respetar las normas, las reglas que hay dentro de la institución. Pues consideramos que si hay reglas que hay que cambiar, lo debe discutir la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Si se va a llevar un anteproyecto o una modificación de una ley relacionada con la Caja de Seguro Social, él debe discutir eso en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y si no lo hace, estaría no solamente violando la autonomía de la Caja de Seguro Social, sino estaría desconociendo una estructura que está precisamente para discutir los temas que tienen que ver con la Caja de Seguro Social. Entonces eso nos preocupa profundamente y lo que le podemos decir a él es que él debe respetar lo que hay en estos momentos en la Caja de Seguro Social. Ahora, sí hay una situación, y en eso la comparto, es el hecho de que hay personas que requieren de esos medicamentos y hay medicamentos que significan la vida o la muerte de una persona. Entonces, tú tienes que tomar eso en cuenta en las decisiones que vas a tomar, porque estamos hablando de seres humanos. Tú tienes que respetar el derecho de esos seres humanos y entender que eso tiene prioridad. Y lo que no queremos pensar nosotros es que se van unos que hicieron un negocio para entrar otros que ahora van a hacer un nuevo negocio. Hay Este gente momento, gente poderosa de la industria farmacéutica allegada a la actual administración, el señor Andrade.
Bueno, el señor Dino Mon, efectivamente, como todos conocemos, viene del sector privado, viene de trabajar con los sectores esto de aseguradora privada. Yo no podría decir con precisión si él tiene negocio con ellos. Sin embargo, cada vez que se montan estos funcionarios, estas estructuras, traen nuevos individuos, nuevos allegados, nuevos individuos que tienen otros intereses, tienen visiones particulares. Entonces, yo no quisiera pensar que esto va a ser más de lo mismo. Así que lo que los trabajadores esperamos, lo que el pueblo espera, es que haya transparencia, transparencia que no hemos encontrado en ninguno de los directores que ha pasado por allí. Y esperamos también que se cumpla con esa promesa de resolver los verdaderos problemas que tiene este sistema de seguridad social. Eso es lo que esperamos los trabajadores y el pueblo panameño. Oiga, el tema de IBM, invalidez, vejez y muerte, ¿qué plantean ustedes en este momento? ¿Hicieron una propuesta, la llevaron al 23 como se había planteado por parte del Ejecutivo? Y si es así, ¿cuál sería o qué sería lo que ustedes están planteando? Bueno, nosotros le entregamos al mismo presidente, le entregamos una propuesta. En el día de hoy también vamos a entregar una serie de elementos. Llevamos una nota, llevamos un UCV con los elementos, las herramientas de nuestra propuesta. Quiero decir que hemos tenido algunas dificultades porque hemos solicitado una serie de documentos, de información que hasta ahora pues no se ha entregado. La que se nos entregó en este caso fue una información que tiene que ver con información de la data de los asegurados. Sin embargo, la misma tiene algunas dificultades para poder observar y poder ver y poder determinar una serie de elementos que son necesarios para nuestro técnico, es decir, que se ha entregado una información que no está en buena lid para que nuestros economistas pudieran hacer corrida, pudieran hacer algunos elementos que son vitales, que son importantes. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros hemos estado ahí en el diálogo. Hay una serie de elementos que nosotros tenemos para efecto de corregir el tema de la caja de seguro social. Uno de los elementos que son para nosotros de principio es mantener la caja de seguro social de carácter pública y solidaria. En eso coinciden la mayoría de las organizaciones, no solamente sindicales, sino populares, en el caso de organizaciones médicas, lo que tiene que ver con los trabajadores de la educación, los docentes, los maestros, los sectores campesinos, indígenas. La mayoría coincide en que la caja debe mantenerse su carácter pública y solidaria. Eso es importante. Álvaro, yo te quiero decir que las pensiones no pueden disminuir, que es lo que está proponiendo la empresa privada. Esta pensión que se calcula en los 10 mejores años, y que para ello debe cotizar 240 cuotas, y que los trabajadores se van a jubilar con el 60% del promedio de los mejores 10 años, en realidad esas pensiones no están cumpliendo las expectativas para que los pensionados puedan tener una jubilación realmente que le permita a ellos con dignidad terminar sus últimos años. Hay pensiones aquí que son de $200 y más del 60% de los pensionados tienen jubilación inferior a los $500 mensuales. Y si se está pensando, como lo están pensando los empresarios, que ahora en su propuesta están señalando un segundo pilar, en donde ese segundo pilar que están proponiendo, por un lado, no tiene sustento desde el punto de vista económico.
Y por otro lado, tampoco tiene sustento de punto de vista de los derechos humanos. La Carta de los Derechos Humanos se plantearon como una forma, como una vía para garantizar los derechos del ser humano. Y esos derechos que son el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, hay una serie de componentes que requiere el ser humano para poder tener una vida digna. Nosotros consideramos que eso no puede obviarse en cualquier propuesta que se haga. Es más, en el caso de los sistemas de pensiones, que algunos países cambiaron el rumbo al sistema de cotización individual, de cuentas individuales, esto ha venido fracasando. Y aquí hemos observado nuestro país, Colombia, nuestro vecino, se han obligado a, precisamente porque tenían un sistema de cuentas individuales, han tenido que cambiarlo, y han retornado al sistema solidario. Y no solamente eso, sino que han reformado el tema de las jubilaciones, y esa jubilación están ahora, entiendo yo, que las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62 años, y están planteando jubilaciones mucho más bajas que esa, porque lo que se señala es que esa etapa de la vida en la cual ya no se va a laborar debe garantizar una jubilación precisamente que tenga los elementos, eso, de júbilo, de que se pueda disfrutar de la vida en esos momentos. En la cual ya prácticamente se ha culminado pues la vida de producción del trabajador, y que está en una etapa en la que realmente los tiempos que tienen para la vida son cortos. Por eso consideramos que es fundamental, es vital pensar en el tema de los derechos humanos. Es decir, tenemos que pensar en el prójimo como la persona que efectivamente requieren tener una vida digna, ¿no? En esa etapa fundamental de la vida. Rolando. Micrófono, por favor. Esto que usted plantea es muy cierto. Las jubilaciones en Panamá no están cubriendo las necesidades básicas del jubilado y hemos visto con preocupación cómo esto con el tiempo va a ir empeorando porque desgraciadamente, pues el nivel de vida va evolucionando, pero esas jubilaciones quedan fijas para el resto de la vida. Entonces, ¿ustedes qué proponen hacer? Es decir, hay un montón de cosas aquí que esto tiene, usted tiene razón, pero ¿cómo se soluciona eso? Nosotros tenemos propuestas. Nosotros consideramos, por ejemplo, que hay que corregir el modelo económico, el modelo de crecimiento. Eso que tú señalabas, el término de que las jubilaciones no se mueven, las pensiones no se mueven, pero también los salarios no se están moviendo. Y si los salarios no se mueven, eso tiene su repercusión en la caja de seguro social. Nosotros no podemos tener un modelo de crecimiento sin mirar el desarrollo social. Aquí somos el quinto país en donde peor distribución económica hay. Significa que hay riqueza, pero lo que hay es una mala distribución de la riqueza. Eso tiene que resolverse. Tenemos que apuntar lo que dice la OIT, en donde habla de los trabajos decentes, ¿ya? El tema de la informalidad laboral. Hay que resolver ese problema. Hay una cantidad importante de trabajadores que elaboran con empresas que están vinculadas directamente a instituciones, es más, las mismas instituciones con contratos definidos, y además de ello, el problema de las cuotas, ¿no? Que no se trasladan a la institución. Aquí hay, por ejemplo, hay la deuda que tiene la CAS, que tiene el gobierno y la empresa privada. Estamos hablando más de 300 millones de dólares.
Si a eso le añade el hecho de que ahora nos plantean que después de los 7 años de morosidad de una empresa, ya esa deuda se extingue. Entonces estamos hablando del robo de cuotas a los trabajadores que les va a hacer falta a la hora de jubilarse. No solo, fíjense, no solo para poder jubilarse, sino que también para el cálculo de ese 60% que puede ser un poco más con el sistema solidario, puede ser un poco más si él logra mayores cuotas que la de 240 cuotas establecidas. Entonces hay una serie de acciones que deben tomarse, que es lo que la OIT también ha señalado y que plantea la unificación hacia un solo sistema que sería el solidario y que en función de eso ellos señalan que el sistema se mantendría hasta el 2038, pero había que hacer una serie de acciones, de tomar una serie de medidas para poder garantizar la funcionabilidad de este sistema de pensiones. Y queremos nosotros decir que sí hay que tomar una serie de acciones, por eso nosotros tenemos una serie de acciones que deben ser consideradas para efecto de garantizar un sistema solidario. Ya una serie de países, más de 30 países, pasaron de cambiar al sistema este de contribución individual, del sistema solidario al sistema individual, y han tenido que retornar al sistema solidario. Estamos hablando de más de 18 países. Lo que se notó es que sí, era un sistema funcional, pero era un sistema funcional para las aseguradoras privadas que hicieron grandes negocios con las pensiones y los dineros de los trabajadores. ¿Ya? Pero aquí se trata no de que la aseguradora haga un gran negocio, sino lo que se trata es garantizar que el ser humano, que es el que se debe poner por encima de cualquier interés, sea el que realmente pueda y logre tener una pensión que le permita lograr la vida digna de la cual nosotros hablamos. Y si nosotros nos disponemos precisamente a corregir los problemas que hay, el problema de la corrupción que hay en la Caja de Seguro Social, el hecho de que el gobierno no le paga a la Caja de Seguro Social lo que debe entregarle, el tema de la morosidad que debe ser atacada de una manera frontal, el tema de la evasión, hay una serie de empresas que evaden el pago de la cuota obrero patronal, es decir, hay una serie de elementos que deben corregirse. Nosotros hemos aportado una serie de documentos, documentos como por ejemplo el ABC de la Caja de Seguro Social, el rompecabezas de la Caja de Seguro Social, es decir, una serie de documentos que hemos trabajado con una serie de profesionales en distintas áreas, en distintas disciplinas, y nosotros estamos planteando que efectivamente debemos retornar al sistema solidario, que es lo mejor, no para la aseguradora, sino para la población asegurada, ¿ya? Y que permite que efectivamente, haciendo esas correcciones, el sistema pueda funcionar de manera eficiente. Marco, ¿el gobierno ya les ha expuesto a ustedes en firme algunas ideas, algunas propuestas, o por ahora es lo que ha planteado Conato, lo que ha planteado la empresa privada, lo que han planteado ustedes, lo que se está discutiendo? El gobierno no ha presentado aún su propuesta, porque ellos lo que están planteando es que ellos van a escuchar la propuesta de todos. Y al final ellos van a llevar un anteproyecto a la Asamblea Legislativa. Ya eso de salida es un conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente ahí no hay una propuesta de consenso, no va a haber una propuesta de consenso. No porque nosotros no lo querramos, sino porque las reglas con las que se están planteando ellos,
esa mesa a tal punto que no le llaman mesa de diálogo, mesa de pasaron de llamarle mesa de conversación a mesa de escucha. Es decir, que ellos lo que van a hacer ahí es escucharte, pero finalmente van a tomar su determinación. Entonces, y eso va a traer conflicto, porque no va a haber consenso. De antemano te están diciendo que no lo va a haber. Y la verdad es que es lamentable desaprovechar una oportunidad como esta para que los distintos sectores podamos ponernos de acuerdo en una propuesta realmente coherente que mire el beneficio y el interés colectivo antes que el interés comercial o el interés de la ganancia de un grupo de individuos que está interesado en hacerse de los fondos de la Caja de Seguro Social. Rolando Lisbeica, no sé. Mire, yo esto, con respecto a lo que usted plantea, es cierto en muchos aspectos, pero yo todavía me pregunto cómo resolver ese problema desde el punto de vista del obrero. Es decir, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que las personas, cuando se jubilen, puedan ir aumentando la jubilación a nivel que va aumentando el costo de la vida? ¿Cómo se haría? Es decir, el sistema solidario se cambió porque era un modelo en el que había un agotamiento. El otro es inconveniente. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Y le voy a decir una cosa más. Yo creo que esto, nosotros estamos pensando mucho en el Estado haga aportes importantes a las jubilaciones de las personas, pero eso tampoco tiene esto un final feliz. Entonces, yo creo que hay que pensar, digo, lo lógico en este tipo de cosas es que haya una solución, digamos, inmediata para que las cosas no empeoren, pero hay que pensar a largo plazo. Y desgraciadamente, a mi juicio, yo creo que el gobierno, bueno, no este, sino todos los gobiernos, han ido incrementando cada vez más el nivel de subsidio en muchas actividades de los ciudadanos, cuando lo que tienen que velar es para que estas personas tengan un poder adquisitivo que les permita llevar una vida decorosa. Pero si tú los acostumbras a recibir dinero por todas las actividades que hacen, sencillamente llegará el momento en que dirán, ¿sabes qué? El Estado que pague mi jubilación, yo no voy a aportar, o lo que voy a aportar es mínimo. Entonces hay que hacer, no sé, sentarse y discutir ese asunto, porque eso también a la larga perjudica, porque llegará el momento en que los gobiernos, el que sea, dirá, yo no puedo seguir, sencillamente. Y entonces vendrán muchos más conflictos. Marco. Lo que pasa es que cuando surgió estos sistemas de pensiones en 1889, eso surgió en Inglaterra, surgió como una alternativa de que el gobierno asumiera, de que el Estado asumiera esas pensiones. ¿Y por qué se planteó de esa manera? Porque claro, el salario miserable que han tenido los trabajadores no le permitía ahorrar, ¿verdad? Porque si tú planteas cuentas individuales, está bien, cuentas individuales, pero ¿cómo vas a ahorrar si el salario no te lo permite? Entonces, por eso es que nosotros planteamos la necesidad de que tiene que haber una política aquí de aumentos salariales, y tiene que haber una política de control de precios, porque con el salario que tú ganas es que vas a comprar los alimentos y vas a pagar los servicios. Y si ese dinero no te alcanza ni siquiera para comer, ¿cómo haces? No vas a tener dinero para ahorrar. Y son las inequidades que tiene el sistema. Entonces, no puede mirar única y exclusivamente el tema de las pensiones, tiene que mirar la política económica, que es la que está afectando en términos generales. Entonces, nosotros lo que planteamos allí es que sí,
el Estado tiene que dar un mayor aporte. Esto no tiene, no puede ser de la otra manera, porque se trata de priorizar, ¿verdad? Y la prioridad son precisamente los seres humanos, no priorizar la ganancia de los empresarios. A nosotros nos preocupa cuando el presidente dice, bueno, este es un gobierno 100% empresarial. ¿Y qué pasó con la mayoría de la población que votó por él, que no son empresarios? Entonces, el rumbo para resolver el problema, ¿cuál va a ser? ¿El rumbo para beneficiar a la empresa o el rumbo para beneficiar a la sociedad? Y lo que usted dice es cierto, aquí hay un sinnúmero de subsidios, pero subsidios que se le dan a las empresas. Entonces, ¿cómo es que un tema como este el Estado no va a priorizar? Aquí hay, por ejemplo, aquí se planteó este de mi primer empleo, en donde se le está dando una cantidad de dinero a la empresa para que contrate jóvenes en su empresa. Pero hay empresas que lo que están haciendo es botando trabajadores viejos para contratar trabajadores nuevos y se ahorran dinero con esa jugada, si está juega vivo. Entonces, ¿cuál es el problema que realmente se está resolviendo en este país? Entonces, nosotros consideramos que si hay una política económica correcta, vamos resolviendo el problema del desempleo y vamos también resolviendo los trabajadores que se encuentran laborando por cuenta propia, que no cotizan, ¿verdad? Y sí, el sistema fue evolucionando. Y entonces los trabajadores hemos venido aportando una parte de ese dinero, pero ese dinero se lo están robando los empresarios porque no entregan las cuotas. Entonces tenemos entonces que plantear una política dura, firme, hey, para recuperar esa cuota. Esa cuota no se pueden perder, esa cuota no se puede permitir que alguien se la robe, porque te está robando el futuro de los ciudadanos, le está quitando el derecho a tener una vida con una pensión que le permita a él terminar su último año. Entonces, ¿cómo eso no va a tener una penalización que conlleve a que ese individuo no se quede con esas cuotas? Aquí hay una serie de trabajadores que está por tiempo definido. La empresa, por ejemplo, los almacenes, cantidad de trabajadores por tiempo definido en puestos permanentes. Lo tienen en trabajo con contrato definido. Y eso se presta precisamente, como tiene contrato de trabajadores por 3 meses, por 2 meses, ¿verdad? Y como los administradores de la Caja de Seguro Social no le dan seguimiento a eso, entonces las empresas se quedan con esas cuotas o simplemente no las descuentan. Todos estos problemas vienen golpeando la Caja de Seguro Social. Yo me puse a observar, hay como cuatro, una serie de bonos que ha comprado la Caja de Seguro Social con el gobierno. Entonces, definitivamente hay que corregir, el gobierno no puede utilizar la Caja de Seguro Social como su caja menuda, ni lo podemos poner en el mundo bancario como el elemento fiscal del gobierno. Entonces yo creo que hay que corregir de raíz una serie de problemas que afectan el real y verdadero funcionamiento en la Caja de Seguro Social, pero tiene que acabarse la corrupción, tiene que acabarse el juega vivo y tienen que tomarse alguna medida. Mire, los trabajadores, por ejemplo, nosotros aportamos al sistema del IBM el 9.25. ¿Cuánto aportan los empresarios? 4.25. ¿Por qué no equiparamos eso? ¿Por qué los empresarios no equiparan lo que nos descuentan a los trabajadores para que en el sistema IBM paguemos igual? Entonces hay una serie de medidas que sí nosotros tenemos y que efectivamente hemos estado explicando con nuestro economista, con nuestro grupo interdisciplinario para efecto de salvar la caja. Y sí, hay una cuestión que queremos decir, es que hay coincidencia en la mayoría de las organizaciones sindicales. Ninguna apunta a que el sistema de pensiones
sea un sistema de cuentas individuales, que conllevaría a que los trabajadores no solamente tuvieran que entregar más dinero de donde no lo tienen, sino que conllevaría también a con eso, porque ninguna aseguradora tomaría eso si no hay garantías para ella de un margen de ganancia considerable. Y a eso apunta la propuesta de la empresa privada. Y como lo hay funcionarios de empresa privada ahí, como lo es Dinomón, y hay una serie de empresarios alrededor de esa mesa de discusión, nosotros lo que estamos interpretando es que esa es la propuesta del gobierno. Oiga, usted menciona equiparar la cuota. 9.25 que pagamos Sí. al CM los trabajadores, la empresa privada paga 4.25 Y para salud al programa IBM. también, y para salud también equipararla. Hacer algunos ajustes, y el gobierno que entrega menos del 2% del Producto Interno Bruto a la Caja de Seguro Social, también nosotros aspiramos. En otros países los gobiernos pagan el 3%, el 4%, hasta el 8% del Producto Interno Bruto lo dedican a la Caja de Seguro Social. Entonces nosotros consideramos que hay una serie de elementos que sí deberíamos considerar, porque la Caja de Seguro Social, más del 90% de la población se atiende en la Caja de Seguro Social. Y en realidad el papel que debería jugar el Estado, porque el Estado es el responsable desde el punto de vista constitucional de la salud del pueblo, creo que allí debería hacer un mayor esfuerzo para que tuviéramos un mejor sistema de salud y mejores pensiones para los pensionados. Bueno, Mire, sí, Rolando. sí, mire, yo la escucho, pero vamos a ver el sacrificio que hacen el Estado. El Estado paga, por ejemplo, subsidio al transporte. En un tiempo pagó subsidio al combustible. Paga subsidio al gas. Paga subsidio a residencias que se van a comprar por primera vez. Paga subsidio en la salud, aunque no se note, pero sí se paga. Paga subsidio para el uso de los corredores y las autopistas. Paga subsidios en un montón de cosas y encima de eso hay jubilaciones especiales. Unas jubilaciones que me parecen un completo disparate porque allí un oficial de la policía con alto rango sale con el último salario. Entonces me parece que eso es injusto también. Y lo que No son dice, todos, no son todos los policías, Rolando. no estoy seguro, pero hablo de No son los todos. altos rangos, Son porque los altos todos. rangos salen con 5 mil, 7 mil dólares de jubilación. Entonces, por el otro lado, que usted dice es cierto, también hay empresas. Fíjese, hace un par de años, aquí se pasó una ley en la que se perdonaba o se condonaba o un sacrificio fiscal de más de 1.000 millones de dólares con el sector turístico del país. Entonces, hay presiones de los dos lados, de los dos lados. Por un lado, el gobierno que renuncia a tener ingresos para favorecer a empresarios, y por el otro lado, tenemos medidas que se han tomado a lo largo de los años que me parecen que van dirigidas a buscar simpatía electoral, porque no tiene ningún sentido. Eso de la beca universal, eso es un pago a la educación que ya es gratuita. Entonces, tenemos una enorme cantidad de sacrificio que hace el Estado. Y fíjese una cosa, cuando yo observo estas cosas, me duele decirlo, pero alguien paga estas cosas también, estos subsidios. Cuando el Estado toma la decisión de pagar lo que el usuario no paga en el metro, esos son recursos, por ejemplo, que se le restan al mantenimiento de calles y puentes. Entonces, tenemos un sector de la población que sufre las consecuencias de esto, de estos sacrificios, y por el otro lado, es la gente también que aporta. Entonces, hay como un desbalance en todo esto. Yo creo que
es hora de que vayamos poniendo las cosas en su lugar. Yo sí creo que debe haber actividades que deben ser subsidiadas, por lo menos en algún tiempo, y revisarlas después. Pero también creo que nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser vigilantes de que estas cosas de sacrificio por un pequeño grupo de personas, de empresarios, o a favor de esas personas, se lleve a cabo. Yo recuerdo que se hicieron manifestaciones y se derogó la ley. Pero hecho eso, un par de meses después volvió y se pasó a otra vez, sin ninguna consecuencia, y lo permitimos así, sin que hubiese mayores problemas para ellos. Entonces, tenemos, nosotros los ciudadanos, tenemos el deber de que nuestras instituciones funcionen como deben ser. Hay que hacer sacrificios también. Porque en otro, como dice usted bien, en otros países, en efecto, el aporte que hacen los estados a la seguridad social es mucho mayor. Pero si vamos a ver el Producto Interno Bruto que se destina al subsidio de múltiples actividades que nosotros no percibimos, por ejemplo, cuando usted hace un préstamo para una residencia, ahí hay un subsidio. Porque no se presta a la tasa de mercado, sino que el Estado asume la otra parte. En fin, hay un montón de cosas más que están allí sobre la mesa y que el Estado puede decir, miren, ya yo tengo este sacrificio es hecho hasta este momento y las cifras pueden ser realmente sorprendentes cuando se suma todo. Entonces, si hay un sacrificio, sí lo ha habido. Me parece que mal dirigido en muchos casos, pero sí lo hay. Entonces, tenemos que observar eso también. Y de los dos lados, no estoy diciendo que eso tiene que ser únicamente para la gente que trabaja o la gente que está en trabajos informales. También hay que hacerlo del lado que usted dice, del lado de los empresarios. Eso de que a los 7 años se extinga, eso no tiene ningún sentido. Eso hay que perseguirlo hasta el final. O usted paga, usted va preso. Si eso es prácticamente un robo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que aquí las cosas, bueno, voy a esperar que pasen 7 años. Fíjese usted, aquí hay gente condenada por la corte, ya, condenas que han sido ratificadas. Y aquí no hay nadie preso. Ni siquiera se cumplen las leyes, las condenas. Entonces, este tipo de cosas es permitirle a cierta gente libertades que luego terminan en, como usted dice, las deudas que son impagables porque nadie paga. Porque la certeza de castigo en este país es inexistente. Entonces, sí, yo considero que debe haber algo así como una equiparación. Pero eso sí, yo creo que para que las personas acepten tener un sacrificio, tienen que ver efectivamente que el país tiene que institucionalizar. Ya está bueno de estas cosas. Yo creo que hemos visto tanta corrupción que la gente tiene mucha razón. Yo no quiero, pero al mismo tiempo, esto nos lleva a una anarquía. Entonces, no sé, es compleja la. Ojalá el pueblo no pudiera, por ejemplo, no tuviera la necesidad de ir a la feria esta, donde se levanta a las 2 y 3 de la mañana para ir a buscar un saquito de arroz. Y trasladarse de un distrito al otro para buscar ese saquito de arroz. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo Porque es lo hace? más barato que encuentra. En necesidad concreta, ¿verdad? Y si nosotros, si el pueblo pudiera no necesitar de esos subsidios, qué bonito sería. Pero tú te encuentras con una situación de que el salario no alcanza, es una realidad. No la podemos ocultar con la mano, pues. En la último ajuste de salario que se hizo, ¿qué pasó? Más del 80% de los trabajadores no recibieron ajuste, pero reciben los aumentos de la canasta básica familiar a diario.
¿Ya? Entonces, esa es una realidad que hay. Y cuando tú te fijas, por ejemplo, en los trabajadores, los servidores públicos, desde el 2015, a ellos no se les hace ningún tipo de ajuste salarial. Y menos de hablar de aumento general de salario. Pero aquí hay libertad para los empresarios. Hay un libre mercado, los precios están de acuerdo a como le dé la gana a cada individuo que tiene un puesto de venta. Entonces la ganancia ya no está regulada. ¿Ya? Entonces, como la ganancia no está regulada, puedes encontrar una diferencia de un precio hasta de $1, de unos 50 en artículos que son básicos para la población panameña. Pero en una economía de libre oferta y demanda, de libre mercado, ¿cómo regular la ganancia? Allí lo que tiene que haber es un consumidor que sepa dónde ir a comprar. Pero ¿cuánto le cuesta trasladarse a esos lugares donde él encuentra un artículo barato en un lado y en otro distinto lo encuentra barato en otro lado? Es decir, distintos productos no se encuentran barato en el mismo lugar. Porque a Eso mí, es lo. yo que tengo un pequeño restaurante, yo no, ¿cómo hago para que un gobierno me regule a mí mis ganancias? Yo ofrezco el producto, simple y sencillamente, al precio que yo considero, luego de revisar mis gastos, que no son baratos, evidentemente. La luz está volando, los salarios, a nadie le pago yo menos de, ni siquiera el salario mínimo, mucho más del salario mínimo, a mis trabajadores. El tema de los impuestos, pago el tema de seguro social, municipio, en fin. ¿Cómo hago? Y todo a nivel de los alimentos o los insumos, me sube no una vez al año, me está subiendo periódicamente, de manera constante, y yo no puedo subir los precios en mi negocio porque eso sería ahuyentar a mi clientela. Entonces, ¿cómo Eso hago? que tú dices es cierto, porque todo es una anarquía. Cada cual, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, qué han hecho la dueña de la energía eléctrica? Es decir, aquí nos prometieron a nosotros que con la privatización íbamos a tener energía más barata. ¿Y qué ha ocurrido? Entonces tiene que haber reglas de juego claras. ¿Por qué? Porque tú no me puedes aumentar la energía eléctrica, no puedes aumentar los alimentos, no puedes aumentar los medicamentos. Y cuando vamos a discutir el tema del salario mínimo, ¿qué ocurre? Entonces yo no te puedo aumentar el salario mínimo porque te tengo que aumentar todos los precios. Entonces eso hay que normarlo, hay que regularlo. Porque ¿cómo Sí, vamos a tener una sociedad pero equilibrada? ¿Ya? mire, nosotros vivimos los últimos 10 años con el tema del arroz, con el precio protegido. Y resulta ser que surgió otro tipo de arroz. Se cobraron los subsidios, 800 millones de dólares en subsidios, tirados a la basura. Y resulta ser que no encontramos el arroz subsidiado, sino el especial. Entonces, ese tipo de cosas, una de dos, o eso no funciona, o sencillamente el mercado busca las formas de su. Entonces, vamos a decir que dice, bueno, yo lo voy a controlar, pero es que para hacer eso tendríamos que tener una asamblea vigilante. Pero fíjense lo que es la asamblea. La asamblea son un montón de personas que llegan ahí a llenarse de plata porque no hacen el trabajo. Fíjense cómo firmaron ese proyecto, ese contrato minero, ni sin analizarlo siquiera. Y nosotros somos los responsables de tener esa gente ahí. No solo Entonces, la incluso, asamblea, el gobierno, los gobiernos. bueno, pero nosotros los elegimos. Los gobiernos no fiscalizan absolutamente nada. Por Y eso los tenemos que hacerlo mismos nosotros. funcionarios del gobierno lo que hacen negocio, lo que no miran lo que está ocurriendo porque ellos están detrás del negocio. Así Entonces, es. eso que usted dice es cierto. ¿A quién estamos eligiendo? ¿Quiénes nos están gobernando?
Es decir, cuando comenzamos a revisar, definitivamente llegan individuos no a hacer el bien común, sino a promover su negocio. Entonces, sí nos hemos estado equivocando, el pueblo se ha estado equivocando, eligiendo gobernantes, eligiendo diputados que no van a hacer realmente el trabajo que corresponde, que es velar por los intereses de la población panameña. Pero tiene que haber reglas, tiene que haber normas, porque hay un desequilibrio. Los trabajadores con ese salario no pueden asumir las responsabilidades que tienen. Entonces tú vas creando una población con necesidades, no solamente para poder pagar la energía eléctrica, para comprar medicina, sino para los alimentos. Entonces la población queda comprando alimentos, sí, que no lo alimenta, sino comprando lo que le llena, y lo que le llena no necesariamente lo va a nutrir. Entonces comenzamos a tener una población enferma que sufre. Bueno, en efecto, lo que dice usted. Entonces, volvemos al sistema de salud. ¿Me explico? Volvemos otra vez al sistema de salud. Eso porque que nosotros decimos que no podemos ver eso de manera aislada, sino que tenemos que verlo, toda la estructura de cómo está funcionando. Porque si nosotros nos quedamos solamente en la parte y no en el todo, estamos cometiendo un error. Okay. Y vamos a seguir pagando por ese error mientras que nosotros no comprendamos que tiene que haber toda una reestructuración, ¿verdad?, para poder resolver los grandes y graves problemas que tiene la población panameña, que no solamente son del Seguro Social, pero que si no se atiende, afecta no solamente al Seguro Social, sino afecta a la educación, afecta a todo el sistema que debe tener una orientación para que todos los ciudadanos de este país podamos vivir en un país que es de todos. Entonces, y concluimos que tiene que haber necesariamente en esta discusión del tema de la seguridad social, tiene que haber una discusión integral. Y esto no puede ser, que yo te voy a escuchar y después yo voy a llevar unilateralmente un anteproyecto de ley que en vez de resolver el problema, lo que va a hacer es agudizarlo. En vez de resolver el problema de la pobreza y la miseria, lo que va a hacer es a profundizar, porque los pensionados van a terminar teniendo pensiones inferiores al 60% que se establezcan. Y lo que usted dice, los comisionados y los policías se jubilan con el último salario. Los comisionados se jubilan con 7 mil dólares mensuales. ¿Quién carga eso? Bueno. Entonces, gracias, don Marco. ¿Cómo no? Seguimos en contacto, porque esto va a ir en evolución, evidentemente, y ojalá sea el diálogo el que impere, los consensos, la comunicación y no la calle. Sí, nosotros queríamos solamente finalizar diciendo que tenemos programada una marcha, una mega marcha para el 17 de octubre. Estamos convocando todos los sectores, los educadores, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, las amas de casa. Vamos a una mega, mega marcha que va a partir a las 4 de la tarde en Parque Porras. Y porque realmente queremos decirle al gobierno que estamos nosotros preocupados y estamos en alerta, porque queremos mejorar las pensiones y no queremos que esas pensiones se desmejoren, porque tiraría a muchos trabajadores al hambre y a la miseria con estas pensiones si no se toma el cuidado de poner primero la vida del hombre, la vida del ser humano. Así que gracias,